muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Gabriel García Márquez, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.